que ya estás, déjame repasar los detalles principales contigo. Tienes carga detrás de ti. Envío estándar para uno de nuestros clientes en Villar del Pozo. Esperado en poco tiempo en el aeropuerto de Villar del Pozo. Los contenedores de carga sensible tienen una buena tolerancia a las turbulencias para preservar la carga, pero es crucial que mantengas un vuelo suave y rápido. Si también garantizas una llegada a tiempo, mantendrás nuestros altos estándares de excelencia en el servicio y todos estarán satisfechos. Encontrarás toda la información relevante en el paquete de vuelo que se carga en el mapa como referencia. Por un magnífico vuelo. Lima Echo Foxtrot Mike Tránsito Air Europa, Lima Tango Lima 829, está rodando a pista 16. Lima Echo Foxtrot Mike Tránsito Air Europa, Lima Tango Lima 829, despegando de pista 16 salida hacia sur.
To do Esta Bien Greta Puedas Initiar El Embark. Comandante, es hora de recorrer los mejores lugares, ¿no crees? Para el vuelo panorámico de hoy, estás guiando a Eleanor y a su madre sobre nuestro encantador pueblo local de Venecia. ¿Cinturón de seguridad abrochado? Pues ya está todo listo. Capitán, haga de este momento uno para recordar. Lima India Papa Victor Transito Air Europa Charlie Sierra Foxtrot 7314 Esta Redondo Apista 5. Hola, gracias por llevarnos a bordo. Soy Eleanor. Hola, soy Federica, la madre de Eleanor. Encantada de conocerte. Lima India Papa Victor Transito Air Europa Charlie Sierra Foxtrot 7314 taking off Pista 5 Salida Haitia West. Tengo un poco de nervios, pero estaré bien. Me muero por admirar las vistas desde allí arriba. No estoy seguro de si realmente estoy listo, pero ahora no hay elección, ¿eh? Está bastante bien, de hecho.
Estoy deseando enseñarles las fotos a mis amigos. Todo el mundo va a querer reservar un vuelo. Vamos demasiado rápido para que me dé tiempo a asimilarlo todo. ¿Puedes ir más despacio un momento? Me gustaría sacarme un selfie con eso de fondo. Imaginaba que el vuelo sería más lento y pintoresco. Oye, ¿qué ha sido ese temblor? No siento miedo ni vértigo. ¡Qué grata sorpresa! Parque San Giuliano, aquí estás. Vamos demasiado rápido. Estaría bien que pudiéramos disfrutar de las cosas con más tranquilidad.
Me siento mejor ahora. Casi estoy disfrutando del vuelo. Puedo ver que estás superando los nervios. Eso es increíble. Bien hecho. Me ha gustado salir de mi zona de confort. Me siento como una especie de explorador. ¿Te gustan las aventuras? Venga ya. ¿Dónde te has dejado el látigo y el sombrero? Es broma. Lima India Papa Victor Transito Air Europa Charlie Sierra Foxtrot 7-3-144 miles north 1,200 feet inbound to land Pista Fife. Un momentazo inolvidable, lo recordaré toda la vida.
Lima India Papa Victor Transito Air Europa Charlie Sierra Foxtrot 7314 is on final pista 5 to land. 500.
Lima, India, Papa, Victor, Transito, Air, Europa, Charlie, Sierra, Foxtrot, 7314 is taxiing to parking. De vuelta al aeropuerto, chicos. Entonces, Eleanor, ¿quieres volar de nuevo? ¿Qué ganas de repetir? Me ha encantado de principio a fin. Gracias, comandante. Has convertido a tus pasajeros en adictos al vuelo, ¿verdad? De todos modos, veo que la ansiedad se ha convertido en emoción. Bien hecho. Estamos sobrevolando las islas Shetland de Reino Unido, justo por debajo de una gruesa capa de nubes. Hasta ahora podías mirar al exterior para determinar la altitud y la ubicación de la aeronave. ¿Qué pasa cuando pierdes la vista exterior? Pues que hay que recurrir al vuelo instrumental. Cuando no se puede utilizar el horizonte como referencia debido a la nubosidad, oscuridad o baja visibilidad, tendrás que confiar en la instrumentación de la aeronave. Cuando vueles solo con instrumentos, tendrás que confiar en tu indicador de actitud para ver la información del cabeceo y balanceo. Las cabinas modernas de este tipo combinan varios instrumentos en una sola pantalla electrónica, llamada pantalla principal de vuelo o PFD. Mantén este rumbo a 270 grados, ajusta la potencia al máximo y asciende hasta 4.500 pies. Aumenta la potencia al máximo para el ascenso. Tenías que mantener el rumbo a 270 grados. Controla el rumbo. Continúa a 270 grados.
Estamos ascendiendo hasta la capa de nubes. Fíjate en que empiezas a perder la vista exterior. En lugar de mirar por la cúpula, presta atención a la instrumentación de la cabina. Puedes mantener las alas niveladas usando el indicador de actitud. Continúa ascendiendo hasta 4.500 pies. Usando el anemómetro y el altímetro, estabilízate a 4.500 pies manteniendo el rumbo a 270 grados. Ahora, vuela en línea recta y uniforme a 4.500 pies para acostumbrarte a no tener el horizonte exterior como referencia. Mantén este rumbo y baja a 4.000 pies. Reduce la potencia para que podamos descender sin ganar velocidad.
genial. Vuelve a aumentar la potencia para navegar y manténnos a 4.000 pies. Intenta mantenerte a 4.000 pies de altitud. Tenías que mantenerte a 4.000 pies. Bien hecho, pero aún puedes hacerlo mejor. Que has probado algunos ascensos y descensos, empezaremos con los giros. Mantén tu altitud actual de 4.000 pies mientras dure esta lección. Nuestro rumbo es la dirección a la que apunta nuestro morro y se mide en grados. La pantalla electrónica que tienes frente a ti es la pantalla principal de vuelo o PFD. En la parte inferior central de la PFD vemos el indicador de situación horizontal o HSI. El HSI nos muestra la dirección a la que apunta nuestro morro. Se llama rumbo. El rumbo se mide en grados, siendo el este 090, el sur 180, el oeste 270 y el norte 360. Estamos dirigiéndonos hacia el oeste. Eso es un rumbo a 270 grados. Al girar, queremos llegar a un ángulo de inclinación lateral de unos 20 grados. A lo largo de la parte superior del indicador de actitud hay unas líneas blancas. Cada línea representa 10 grados. Normalmente, utilizamos una inclinación lateral de 20 grados, que es la segunda línea blanca. Vamos a probarlo. Realiza un giro a la izquierda con un rumbo a 180 grados, aplicando 20 grados de inclinación lateral. Girando hasta que alcances un rumbo sur, momento en el que deberás realizar un suave balanceo hasta que las alas queden niveladas. No te has mantenido a 4.000 pies mientras girabas. Controla la altitud. Sigue a 4.000 pies. Eso es. Deja de girar y estarás rumbo sur, es decir, a 180 grados. Genial. Ahora intenta mantener este rumbo durante un tiempo. Gira hacia la derecha, con un rumbo a 350 grados.
ahora realiza un suave balanceo con las alas niveladas hacia un rumbo a 350 grados. Ahora mantén el rumbo a 350 grados un poco. Trabajo. Así se realizan giros usando solo los instrumentos. A continuación, veremos cómo gestionar los cambios de velocidad.